Hola, mi nombre es Mónica Chávez y yo soy CEO and co-founder de Andino Art. Andino Art es una solución tecnológica para conectar al artesano con el cliente en un mundo digital. Nosotros tenemos dos modelos, uno que trabajamos con el artesano, que es un modelo de suscripción, un pago de uso por la web, y también le damos la opción al artesano que pueda hacer un pago retroactivo. Eso quiere decir que después de que el artesano ya hace ventas mediante la plataforma, nos paga el uso de la web. Por el otro lado, tenemos el modelo de negocio con los clientes externos, que son los turistas o son los clientes B2B que trabajamos. Con ellos es un tema de broker. Nosotros trabajamos con el artesano comercio justo. Entonces, al artesano le damos del 60-80% del monto que se le cobra al cliente, y nosotros como broker nos quedamos del 20-40%. 20% si es el mismo producto y 40% si es un producto personalizado. El modelo de negocio lo hemos ido probando y en realidad todavía lo seguimos probando, porque al principio trabajamos con artesanos productores que no tenían muchos productos. Ahora ya estamos empezando a trabajar con asociaciones de artesanos que son de 300 artesanos, 500, 1000, que igual tienen esa misma cantidad de productos. Y también con empresas artesanales que también tienen una cantidad gigantesca de productos, y con ellos el modelo también lo vamos a empezar a probar. Un modelo de negocio exitoso debe tener primero ser alcanzable. No podemos pensar en que el modelo va a funcionar para todos, porque la idea en el modelo de negocio es poder probarlo y ver con quiénes funciona y con quiénes no. Ahí está el tema de pivotar de un modelo a otro modelo, que también lo hemos ido trabajando nosotros. Para que sea exitoso, también podría ver que segmentes bien el cliente. Eso es lo que nosotros empezamos a hacer: monopolizar un mercado chiquito y luego ir creciendo concéntricamente. Eso realmente hace que pruebes el modelo con pocas personas y, de ahí, habiendo dado cuenta que el modelo es exitoso, crecer en torno a ello.